Esta mañana es día de salir a buscar la leyenda. Estamos siguiendo una huella importante para nuestra historia, importante para nuestros Zacatecas. No se ha sabido mucho de esto. En busca de la leyenda llegamos hasta el municipio de Luis Moya, Zacatecas, buscando estos rastros. Bernardo. Así es, estamos aquí en donde fue un fuerte militar del siglo XVI, San Diego. Pero el pueblo de San Diego está acá del otro lado de la carretera, acá atrás de nosotros. Vamos ahorita a ver si encontramos las ruinas. Tenía una capilla, ahí tengo noticias del siglo XVIII, llegó un obispo aquí al puesto de San Diego, con los naturales de aquí, los que vivían en este pueblo. Y queda claro que el presidio era para defender los caminos, después fue hacienda. Entonces acá era la hacienda de San Diego y acá el pueblo de San Diego. Específicamente esto es en el Camino Real de Tierra Adentro. Que es el camino, y ahí se ve el camino que va a Zacatecas. Aquí pasó, ese es el camino declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad de México hasta Santa Fe, en Nuevo México, pasaba por aquí, por San Diego. Está desde el 2009, se declaró, del 2010 se declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Viene de pasa por el Cuisillo, por Santa María del Cuisillo, que está en el municipio de Luis Moya. Luis Moya, más alto de Luis Moya, y pasa por aquí el camino, aquí abajo, y aquí estaba el pueblo de San Diego. Entonces, aquí hay restos de una capilla, vamos a ver si la encontramos. Resto de una capilla donde llegó el obispo, ya documentalmente en el siglo XVIII, y así está aquí el puesto de San Diego. La ex hacienda, cuartel militar, o lo que haya sido, en aquel tiempo fue algo muy importante. Acompáñenos, esto es En Busca de la Leyenda. Mire, esta tarde nos encontramos en un lugar que está muy bonito, un lugar que yo no conocía. Y bueno, pues llegamos hasta acá, hasta esta zona. Esto le pertenece justamente al municipio de Luis Moya. Luis Moya, y vamos a platicar aquí con un amigo que, pues es amigo de nosotros y es amigo de Martín Díaz. Sí, escucha, Martín Díaz, ¿cuál es su nombre? Alfonso Arredondo. Don Alfonso, ¿dónde estamos? En San Diego, Luis, municipio de Luis Moya, Zacatecas. ¿Cuántos años viviendo aquí, don? Ya como 52 años. Cuando usted llega aquí, ¿cómo estaba este lugar? Pues estaba un poquito más reparada, porque todavía estaban los techos ahí donde están. Sí, estaba más en pie. Nomás que año con año, en tiempo de aguas va cayendo. Sí. Estaba muy bonito, pues. Sí, bonito. Oiga, si ahorita está bonito, imagínese cómo debe ser. En aquellos años, porque según la historia dicen que en aquellos años nadie entraba aquí, más que la pura servidumbre y el patrón. Nomás los criados y el patrón, y eran los peones de la puerta para afuera. ¿De quién era, oiga, en ese tiempo? Mire, yo tengo según la historia, que yo me doy cuenta de un Mariano Ledesma. De que yo me doy cuenta, y luego ya pasó a los Reyes, a Ricardo Reyes, y luego ya a Alejandro Ornedo, que es ahorita el actual dueño. En este lugar, cuando usted llega, ¿qué era lo que se hacía? San Diego se llamaba, pues sí. se sigue llamando así. Sí, sigue llamando San Diego. ¿La hacienda de San Diego? Ex hacienda de San Diego, porque ya. Ex hacienda, ok, desde que usted llega aquí ya era ex hacienda. ¿Qué se hacía en ese tiempo? No, pues había viñedos, sembraban maíz, todo eso. ¿Qué historias se vienen a su mente de este lugar? No, pues a lo que me han contado, pues que era pues muy duro en aquel tiempo, ¿verdad? Que los peones andaban trabajando con hambre y todo eso. Tiempos difíciles. Difíciles, muy difíciles para ellos. Inclusive dicen que todavía el capataz todas las traeba como si fueran mulas, así rionazos. Así cuenta la historia. Y ya ahora que a usted le toca estos otros tiempos, pues ya más relajado, pero no, sigue el lugar en pie, ¿verdad? Sí, sí, ya sigue el trabajo, pero ya más normal, porque ya todo se acabó, todo aquello de atrás. ¿La esclavitud? Sí, ya se acabó todo eso. Y sí, ahorita ya no trabajando, pues ya más desahogadamente, ya más libre, pues. ¿Cómo se vive aquí? ¿Cómo ha vivido usted aquí en este lugar? Pues mire, aquí ahorita estoy muy, muy a gusto, muy tranquilo, porque aquí pues ya ves, muy silencio todo, muy tranquilo. Aquí nomás del trabajo a mi casa, acá a dormir ya, porque yo aquí vivo inclusivamente. Y muy padre, en la noche se ve muy bonito, sí, ¿verdad? En la noche sí, muy tranquilo todo.
Las sombras aquí en la construcción. Sí. Pues usted, porque ya está acostumbrado, ¿verdad? Sí, ya estoy acostumbrado, porque inclusive cuando caímos aquí, nomás se metía al sol y nos metíamos a dormir de miedo. Sí, nos daba mucho miedo, pero ahorita ya nos impusimos a todo eso. Sí, pues debe de vibrarle las energías, porque pues imagínese desde cuánto tiempo aquí. Sí, pues es que ya son 50 años, inclusive aquí viene gente, los sacerdotes, y me dicen que a mí nunca me van a asustar, que porque inclusive yo aquí les estoy cuidando lo poquito mucho que tengan aquí escondido por ahí. Que tengan, que sabrá Dios si tengan o no tengan, ¿no? Y si tienen, ahí que se quede. No, ahí que se quede, porque si piden condiciones, ¿quién se las da? Es la plaza Chobuco. Sí, sí. Oiga, pues es un lugar muy bonito. Estamos aquí realizando En Busca de la Leyenda y vamos a ver qué más descubrimos de ese paso de la historia. Sí, sí, inclusive que esta es la puerta principal, según la historia, que aquí tenían su velador ahí, que nadie entraba. Hasta cuenta la historia que ahí mismo se quemó el velador porque se quedó dormido y le gustaba el... Dice, ahí se quemó el solo, según dicen, aquí la entrada. ¿Quedó? Sí, ahora. Casi nada, ahí solo. ¿En qué año aproximadamente? No, pues ya, sí, ya cuando estaba haciendo los apogeos de aquellos años ya. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos aquí, vamos a ver qué. Ajá, ándale, pues, está bien. Esos viajes a través del tiempo que realizamos nosotros, y que este es el documento que nos deja la huella conforme pasa. Nos platica el señor que él llegó aquí hace 50 años y que pues le daba miedo, pero ahorita ya le gusta. Bernardo del Hoyo Calzada, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y por, sobre todo, por brindarnos ese conocimiento de tus archivos a través de tu voz. Buenas tardes, Bernardo. Buenas tardes, Cheques y Fuentes. Mira, este lugar lo conocí hace como 40 años, 40 o 35 años, que fui a un viaje a Aguascalientes con mi tío Luis del Hoyo, hermano y papá, Luis del Hoyo Cabrera, hermano y papá. Y entonces íbamos aquí y vi el presidio y dije, ah, oiga, ¿qué es eso? Y mi tío se paró, vamos a entrar. Entonces entramos en terracería, entramos aquí, tomamos fotos de aquí adentro y todo. Yo creo que ya estaba hasta aquí. Y entonces pues se me quedó muy grabado este presidio. Después, del 2008, me invitaron a participar, Carlos Vidal, es un amigo que tengo allá de Campeche, al Camino Real de Tiradentro, y empezamos a hacer todo el trazo. A mí me encargaron que hiciera el trazo de Zacatecas hasta Ojuelos, Jalisco. Entonces, en el Camino Real de Tiradentro, viene de Pinos, va a brincar aquí para acá, para este. Vamos a llegar a un presidio muy conocido, que sale en los libros de la Guerra de Chichimeca de Powell, que es el Santa María del Cuesillo. De hecho, después podemos hacer un reportaje sobre Santa María del Cuesillo. Ya se lo echaron en el presidio, ya quitaron todos los cimientos de lo que fue el fuerte. Aquí, de Santa María del Cuesillo seguía este presidio, quizá uno el de griegos, pero más bien de griegos me falta investigar si era presidio o no. Pero allá de griegos, que está pasando Luis Moya, se venían aquí al presidio de San Diego. Existe el poblado de San Diego, que está aquí del otro lado de la carretera, que vamos a ver más adelante. Y aquí enfrente de donde estamos del presidio pasaba el Camino Real de Adentro, que venía de Santa María del Cuesillo, llegaba a la Hacienda de la Concepción, de los Olmos Elías. Pues eran dueños de esta parte también, Rafa Olmos Elías fue dueño de esta parte antes del señor de Edelma, ¿verdad? Sí. Y entonces llegaba a Palmillas, en Palmilla había otro presidio, y luego ya Zacatecas. Entonces este era el Camino Real, este presidio, el que tiene todos sus cuatro baluartes, que hasta por cierto lo están restaurando, qué bueno que... Bueno, este presidio militar del siglo XVI, no sabemos su nombre, pero lo que sí sé, que estos fuertes militares, donde llegaban las carretas en tiempo de guerra, por eso tienen los baluartes para sacar los fusiles y matar a los indios, que eran flechadores, matadores, cazadores. Y entonces aquí se metían y se fortalecían. Tenía una capilla dentro, de aquel lado estaba la capilla. Todos los presidios tienen capilla y un pozo de agua para darle beber a los animales. Tenían tipo mesón para darle comer a los viajeros,
Era no nomás era presidio militar, sino era también un lugar de refugio en el camino real de adentro. Cuando se acabó la guerra chichimeca, o sea, 1620, la corona empezó a darle estos presidios a los capitanes que participaron en la guerra de pacificación contra los chichimecas. Fue concedido a alguna persona. Tenemos aquí en un artículo que publica mi amigo Francisco Javier Arellano López, cronista de Luis Moya, amigo que hemos hecho varias investigaciones juntos, que le mando un saludo. Él publica en esta revista La Hacienda de San Diego, y él nos dice de una merced de tierra de 1692 a Ignacio Ruiz de Briviesca, y entonces ya con el nombre de San Diego y otro de la Santa María de las, otro de las Carboneras. Y entonces estas propiedades colindan con don Francisco Lorenzo de Espino y Elizondo, una familia dueño de la hacienda de Griegos y de otras haciendas. Los Espino y Elizondo, que casi torrearon su propiedad en Ojo Caliente. En Ojo Caliente inclusive hay un retrato de un cura Espino y Elizondo, de esta familia de los Espino. Entonces, este artículo está dedicado a don Ignacio Ruiz de Briviesca, de lo que pagó por la merced de tierra. Quiero decir que la merced de tierra es muy, muy independientemente de lo que fue el presidio. El presidio, era del siglo XVI, eran propiedades de la corona, pero al la corona se los dio a particulares. Entonces, quizás lo mismo este Briviesca fue el primer dueño de ya como hacienda de San Diego. Entonces, aquí hicieron una maqueta de también amigo del arquitecto José Jaime Medina Martínez. Trabaja en el INAH, también es mi amigo. Entonces, aquí sacó un reportaje con hasta consensos y todo, más o menos, de población. Es un fuerte militar, un baluarte, un sitio para defensa contra la guerra, contra los indios chichimecas, que eran, haz de cuenta, como los apaches, pero en ese tiempo eran los chichimecas, que asaltaban los caminos para robarles todo, mataban a la gente y todo. Entonces, estos presidios militares se fundó poblar por los virreyes del México del siglo XVI, Enrique de Almanza y otros, para proteger los caminos de la simplemente, pues, que no se robaran el oro del rey. Entonces el rey mismo, con el mismo dinero que sacaba de los impuestos del 20% real, del quinto real, se construyeron estos presidios para proteger no nomás a los conductas de los que traían el dinero del rey, sino a todas las personas, viajeros, que transitaban o trajinaran en este camino de Real de Tierra Adentro. Dicen que, según la historia, que andaban los niños trabajando. Ya ve que en aquellos años no iban a la escuela porque los metieron muy chicos a trabajar. Y una historia triste, que andaban dos niños cortando chile ancho en el barbecho, y que el mayordomo, el capataz en la tarde los miró y que les dijo: ustedes aquí se quedan en la tarde. Porque un niño de ellos que cortó un chile se lo metió a su copa del sombrero, y que les dijo el capataz: aquí se van a quedar. Y en la tarde que otro día pasó la cordada y los echó a los rateros por un chile. Y así está todo eso, y ese camino, según viene de México, se dio Juárez. Así está, así. Porque ahí enfrente, en un lecho del camino, estaba una mentada posada. Descansaban, cambiaban remuda y la seguían. Cargaban pastura para seguirles dando de comer a los animales más adelante. Sí. O sea, son muchos los nombres que tenían: posada, mesón, fonda, uh-huh. Tiene otro nombre, pero llegaban a comer, a descansar, a descansar los animales. Un puesto de no presenta ya de vigilancia, sino ya de descansar, de dormir, sí. Tipo mesón. Sí, tuvo mesones, inclusive si traían gente, pues ahí se quedaban y seguían otros. Si traían, por decir, como pasaje, algo, porque ya ve que en aquellos años era la carretera de aquellos años. Carretas, sí. Todos los presidios tienen capilla y pozo de agua. Aquí está el pozo del agua. Sí, yo lo andaba buscando, pero esa es fuente, pero ese es el pozo de agua. No, es que está muy aterrado ya. Está muy aterrado, así se ve. No, allá está otra área donde tiraron que un mentó papalote. Ah, para sacar agua allá. Sí. Pero ese es el antiguo pozo de agua para
para el presidio, para tener agua para el presidio, para darle comida a los, darle beber a los caballos y para la gente humana. ¿Sí? Inclusive nos tocó tomar agua nosotros de ahí. No, pues aquí, inclusive que aquí tenía al señor San Diego. San Diego, sí. Pero también tenía una imagen de María porque está azul. Sí. El cielo azul, estrellado. Esta es la antigua capilla de la tienda y del presidio. ¿Cómo ves aquí? Más que yo la estaba buscando aquel lado, no viene hasta acá. ¿Dónde estaba el atrio? Ahí donde está, según eso, ahí es donde está parado, un ladito ahí. Esas eran sus ventanas. Todavía tiene la pintura original. Sí, es original toda la pintura. Pinturas muy buenas. Aquí están los... Aquí están tapados los... De aquí sacaban los fusiles. Aquí se acaba, aquí es la bóveda. Esta es parte del fortín, de los, digo, ¿cómo se llama? El baluarte. Entonces aquí se acaba, mira, aquí se ve la ollita, se ve. Sacan los rifles. Cinco, seis personas, sí. Y aquí termina la bóveda. Pues este torreón está todavía muy sano, ¿ah? Y el otro está en dos pisos, sí, fortín. Y aquí se ve donde sacaban los rifles para dispararle a los. Todos los fuertes están así construidos, así, de esta misma forma. Los baluartes. Para poder recargar el arma para un lado. Sacar el arma y la flecha, ¿no? Tienes miedo la oportunidad de que te caiga una flecha. Entonces, saca la bóveda que está. De ahí eran los miradores, pues, para sacarlo. Venían los indios y aquí le disparaban y ahí Esa era una defensa, un fuerte militar, un fortín. Platíqueme qué estamos viendo. Estamos viendo aquí la cocina principal de la hacienda de San Diego. ¿Esta era la cocina? Esta era la cocina, aquí. Está completa. Todo esto era el trastero, la chimenea. Sí, yo le he visto en las películas así. Sí, la chimenea y el humo salía para arriba. Aquí. ¿Dónde era el trastero? Aquí todo esto, toda la padera esta, todo lo que es la padera. Y el horno para hacer con doche su pan, yo no sé, es aquí. ¿Qué era? Aquí me da. Eso estaban diseñando. Sí. Sí. Estos adornos, estas pinturas. No, pues todas son originales. Todavía. Estas pinturas, esta que todavía vemos aquí, son originales, ¿verdad? De sí, la época. Todavía son originales. Sí. ¿Qué era aquí? Pues según cuentan que era cuarto de castigo. Aquí. Este era el cuarto de castigo. Aquí a este lado. ¿Este lado? Ajá. Este era el cuarto de castigo. Según la... Como la cárcel. Sí, según la leyenda, historia. La cárcel de castigo. Aquí se le castigaba a los que... Sí, los que se portaban mal. ¿Estos eran los baños? Sí, estos eran los baños ahí. No es que le tapaban ya, porque era una fosa. Era de madera, estaba la fosa de padera a padera. Se sentaba en una tabla de madera y con un agujero. Y ahí. Y se iba a la de esta plaza. Sí. Se va. Yo he visto haciendo así, no hay baños, ahora este es un baño moderno, pero... Ahí se ve la parte de la fosa. Sí, una fosa estaba de padera a padera. Ahí se ve parte de la fosa aquí, mira. Estos eran baños... Baños de la hacienda. Pero no eran baños de bañarse con agua. No. Excusados, pues. Se llama letrinas. Letrina. Wow, está completo. Tiene tablas de madera y todo. Sí. Aquí en la letrina, sí. Y ahí probablemente echaban agua para la letrina, pero eran pozos profundos. Una respiradera. Una respiradera, pues sí, para. Es el respiradero de la letrina. De la letrina, para que no oliera mal. Sí. Este era para subir.
al segundo piso. A la azotea, pues. Sí, a la azotea. Ya que pusieron una puerta ahí, pero aquí estaba la subida a la azotea. Sí, inclusive hay tal mar que todavía tiene toda la escalera. Sí. Se ven los cubitos de donde sacaban los rifles, el baluarte, y allá está el otro baluarte. No, lo que es el fuerte de aquí para acá es el fuerte militar que construyó la corona. Esto ya fueron particulares que ampliaron la hacienda un poquito más. ¿No hay rastro? ¿Quién le siguió después de que la corona lo partió? No, nomás se le concede. Lo único que más antiguo que encontró este Francisco Javier Arellano López es que se consiguió en merced de las tierras. Las tierras esas se puede conocer, inclusive las mismas tierras pues abarcaban los que eran los presidios antiguos, que eran de la corona. Pero lo mismo se concesionaba a particulares, a los mismos dueños de la tierra se le concesionaba el casco de la hacienda para que hicieran su hacienda, los fuertes militares para que hicieran haciendas, porque dejaban de ser fuertes militares para convertirse en haciendas. Entonces se amplió aquí la hacienda. No sabemos todavía bien, o sea, a ciencia cierta no sé muchos detalles porque falta de investigación de los documentos. La hacienda puso estas ventanas que no las tenía el presidio. Ay, grande la verdad. Sí, esa es la más grande que tiene. Según cuenta la historia, que este techo se le cayó 3 veces al albañil. 3 veces. Y ya la cuarta vez se quedó abajo, dijo, si se me cae ya, ¿para qué sirve? Y ahí está todavía en pie. Esta bodega fue la última que se techó. Y ahí donde está aquella madre se tiene una crucita con la fecha del hombre que la hizo, nomás que no se alcanza a ver la crucita. Pero poniéndole cuidado, sí se ve la crucita ahí con la fecha. Tiene la fecha en los pies. Chance dice, mire con la cámara la crucita. Ven aquí para que veas, aquí está más padre, mira, aquí se ve la estructura de un baluarte, para donde quieras tenías. Ese es el interior del baluarte. De aquí sacaron los rifles los españoles y le tiraron a los indios que atacaran el fuerte. Eso se llama fuerte defensivo, de la guerra chichimeca del siglo XVI contra los chichimecas. Esas eran las ventanitas de aquí, sacaban los fusiles. De aquí veían bien y cuando venían aquí sacaban los rifles, de aquí se protegían. Estrategias militares cada del siglo XVI. Cada ventana le correspondía a un soldado. Sí, o se cambiaban según donde viniera el enemigo, en los indios. Sí, la guerra del siglo XVI, está hablando del año 1580, 70, 80, 90. Thank you.
Este lugar que estamos nosotros rastreando en este momento, junto con Bernardo del Hoyo, lo que se busca es el lugar donde alguna vez fue este pueblo que perteneció a un movimiento muy grande del Camino Real y de esta ex hacienda que tenemos por acá, Bernardo. Mira, estamos precisamente ahorita hasta un asentamiento, digamos virreinal. Aquí está esta cerámica, la pueden ver, bien trabajada. Aquí todavía se ven restos, escombros, adoberas, parte de casas de adobe que se derrumbaron. Creo que la capilla se tapó, había una capilla. Este era el puesto de San Diego del siglo XVIII, probablemente siglo XVII. Aquí hace más o menos hacia 1727 pasó el obispo Nicolás Carlos Gómez Cervantes al puesto de San Diego. Aquí en esta capilla estuvo, él celebró misa, estuvo aquí en este lugar, según el derrotero de los obispos que está en el archivo de la arquidiócesis de Guadalajara. Y aquí vienen los trabajadores de la hacienda, pero a donde vimos ahorita el fuerte militar era el fuerte. Y este era el puesto donde vivían los, digamos, los naturales o los trabajadores de la hacienda, tanto españoles como indígenas aquí vivían. Esta es una cerámica antigua y está aquí encontrada. Este es el sedimento. Estamos ante el punto donde estuvo el puesto de San Diego, en el Camino Real de Tierra Adentro, un camino que fue declarado en el 2010 Patrimonio Cultural de la Humanidad, que venía de Santa María del Cuisillo, acá por, más para allá del Luis Moya, iba a Zacatecas. Pasaba por Palmillas, Ojo Caliente, Palmillas, El Refugio y Palmillas, llegando hasta Zacatecas. Entonces, aquí trajinaron toda la ruta que iba de México hasta Santa Fe de Nuevo México. La historia nos marca ciertos lugares de nuestro territorio mexicano, específicamente zacatecano. Nos marca que debemos de seguir esa brújula y para seguirla necesitamos estos vestigios. Imagínense que aquí alguna vez estuvo muy grande, pero el tiempo lo borró todo. Solo quedan arbustos y un poco de rocas en este lugar, que como nos dice Bernardo, pues hace muchos años por aquí se oficiaron misas con alguien muy importante. Sí, el obispo Nicolás Carlos Gómez Cervantes. Están sus derroteros en Guadalajara, en los archivos de la arquidiócesis. Aquí podemos ver escarbaderos. Me dijo el dueño del terreno, o el hermano dueño del terreno, que nos dio permiso de entrar aquí a este lugar, porque ella es propiedad privada, que dice, si encuentro un tesoro, me dan la mitad. Entró vacilando, pero aquí son los escarbaderos. O sea, aquí está, esos son los vestigios, o sea, casi está todo ya desaparecido. Me dijo, no, ya casi no hay nada. Uh-huh. Son los vestigios de un antiguo poblado en el Camino Real de Tierra Adentro que está prácticamente desaparecido. Cuando nosotros llegamos aquí casi no, bueno, ya estaban las ruinas, pero aquí donde fueron ustedes, aquí enfrentito, dice la historia y cuenta la gente que el mero dueño de esta tierra tiene poquito que se murió, no tiene ni mucho que se murió, el mero dueño. A nosotros nos lo vendió Alfonso Estebanés. Uh-huh. Y allí donde fueron ustedes, que traen ahí la foto, allí era la capilla, la mera... Capilla, yo llegué a ver la era capilla. La mera iglesia, no era capilla, era iglesia. No vi con la capilla, pero... Era iglesia. Para allá, para adelantito, donde caminaron ustedes, que miraron como una noria, el conito, cuenta también la historia, ¿verdad? Dicen que allí es el túnel que llega de la hacienda hasta acá. Sí, y de hecho por allí, si se fijaron, tiene poquito escarbado, donde pues ha venido gente buscando tesoros y toda esa cosa. Y allí está el túnel para allá. Allí está el túnel. Se ve como una acequia a un lado. Esta es como una esa acequia que se ve a un lado, ese es el túnel. Ese es el túnel que baja derecho a la hacienda de San Diego. Y si fueron a la hacienda de San Diego, de allá para acá también se ve, fíjense allí por las caballeritas, se ve dónde está el agujero del túnel. Hay como una cava, una cosa así escarbada. Ándele. Sí, señor, sí, y pues no sé yo más historia. Cuentan de un pozo del olivo, ese pozo del olivo que dicen que ahí echaron todo, no es cierto, el pozo del olivo está aquí en este pirul, ahí en ese pirul, a 3 metros,
a 3 metros está de profundidad, pero es un pozo del olivo donde se abastecía la gente, los de la hacienda se abastecían del agua. Era un pozo del olivo, era de agua, no era pozo, no, era pozo de agua. Nomás que cuentan que cuando en tiempo de los cristeros, cuando tiempo de la revolución, que se vino todo el desastre, que echaron las cosas a los pozos y los enterraron porque no se los llevaran. Para que no se los llevaran. De hecho, dicen que todos los utensilios y los pues los santos, las imágenes y todo eso sagrado los echaron al pozo y al túnel. Eso cuentan, que los echaron al pozo y al túnel. Entonces por acá también hubo la cristiada, también aquí en este lugar azotaron. Sí, pues fue una de las partes, que no ve que aquí era el camino real. Aquí pasaba el camino real donde viajaban con las mulas y los carretones. Si se fijan, ese camino real es el que pasa por Puerto Asientos. Es el que va hasta Ojo Caliente y llega hasta ¿sabe dónde? Zacatecas, por allá, todo. Ese es el camino real. Sí. Y de hecho, eso, pues, no sé yo mucho la historia. Sí me interesaba y me ha interesado a mí saber más de la historia, pero desgraciadamente no hay quien le cuente. Cuando usted llegó aquí, ¿ya no se veía nada de construcciones aquí? No, cuando nosotros llegamos ya no se veía nada. Donde sí, nosotros estuvimos viviendo ahí en la hacienda de San Diego, donde sí llegué yo a ver todavía bien la capilla, fue en San Diego. Es la que está aquí entrando. Esa sí me tocó ver todavía cómo estaba de bonita. Nomás ya no tenía imagen. Yo me recuerdo, yo tenía como unos 6 años. O sea, San Diego. Sí, San Diego. Sí. Y ahí vivimos nosotros 8 años. Después de allí nos venimos para el Bajío porque somos originarios de Esteban Castorena. Ya después se llamaba Casas Coloradas. Antes Casas Coloradas. Ya después nos dieron, sucedió la oportunidad de este pedacito, que Dios se lo pague a Esteban, a Alfonso Estebanés, nos dio la facilidad y a mi padre, y fue del modo que nos hicimos de este terrenito. Pero le digo, han venido muchos a escrudiñar, han venido mucha gente. Queriendo sacar tesoros. Sabiendo que el tesoro más grande es que hubiese alguna construcción que nos cuente la historia, ¿verdad? Mire, eso es lo que yo quisiera saber. Hubo unas gentes que en aquel entonces a mi padre, descanse paz, le ofrecieron que los dejara escarbar, que metían una máquina. Y mi padre nunca los quiso, esas personas eran de Monterrey. Mi padre nunca les dio permiso. Y los señores les insistían y decían que los dejara escarbar. Que ellos, si no sacaban nada, ellos le ponían de todos modos los nopales como está y todo. Pero no, mi padre nunca quiso. Entonces, yo por una parte sí quería, porque yo quería ver si revivía, no tanto por el dinero, sino lo antiguo. Las fincas bonitas, si se fijan cómo están los cimientos, todavía están los cimientos. Son unas ruinas hermosas que yo me imagino que están aterradas, aterradas. Entonces yo me imagino que al escarbar, pues se ha de resaltar las cosas bonitas. Una de dos, o resaltan o acaban de desaparecer. Pues sí, pues lo más seguro que acaban de desaparecer. ¿Cómo se conoce esta zona? Mire, aquí se conoce por los pocitos. Aquí se conoce más bien por la iglesia vieja. Ajá. Aquí le decían la iglesia vieja. O sea que sí existía esa iglesia. Sí. Es aquí donde le digo que es donde está la iglesia. Sí, y aquí el pueblo se llaman los pocitos. Pero este pedazo, especialmente donde fueron ustedes, se le llama la iglesia vieja. De hecho, ese es el camino por donde fueron ustedes, ese que está así. Ese era el camino, cuenta la historia, que ese era el camino donde la gente venía a carrear el agua y iban todos a misa.